Bueno, muy bien, seguimos en Dinámica por Sonda TV. Ya, como lo presentamos en el bloque anterior, está el doctor Nicolás Ramírez de visita en el estudio para hablar de temas civiles. Evidentemente, siempre hay un tema que tocamos específicamente con el doctor Ramírez. Cualquier consulta de los amigos televidentes, ya saben, tienen de manera permanente el WhatsApp para hacer las consultas. 264-413-0373. Doctor, me da mucho gusto saludarte. Buenas tardes. ¿Todo bien? Tanto tiempo. Tanto tiempo, sí, efectivamente. De todas maneras, hemos tenido profesionales que trabajan con el doctor, acá asesorándonos sobre varios temas, ¿eh? Así que, o es el doctor o es alguno de los profesionales que trabajan en su estudio. ¿Cuál va a ser el tema de hoy, doctor? ¿Qué vamos a tratar un tema que ha llevado la gente del programa. Sí. También por eso agradecerle a la audiencia del programa, porque consulta, va al estudio, es bien. Trabajo... Y el trabajo siempre se agradece y ojalá bueno, todos tengan trabajo. Muchas gracias. Y el agradecimiento también para los amigos televidentes que participan, consultan de manera permanente al doctor Ramírez y a todos nuestros columnistas en todos los temas, ¿no? Ha ido mucha gente a consultar, Turco, por los honorarios de los abogados. Uh-huh. Un gran tema. ¿Qué ocurre cuando termina el juicio? ¿Qué ocurre cuando el abogado se va antes? Sí. ¿Qué ocurre cuando la persona ya no quiere seguir con ese abogado y va a buscar otro abogado? ¿Hasta cuándo te pueden cobrar? ¿Cuándo te pueden cobrar? ¿Cómo te deben cobrar? Bien. Lo cierto es que nosotros en San Juan tenemos un esquema muy claro con los honorarios, porque tenemos una ley, que es la ley 56-O. Bien. Que eso está en el digesto jurídico. Uno ingresa, digesto jurídico San Juan, ingresa, busca ley 56-O. Esa era la ley de honorario. Bien. Hablando de digesto, te digo que desde el estudio te vamos a traer un digesto para que puedas sortear entre todos los alumnos de abogacía. Muchas gracias. Que estén acá siendo televidentes del programa, porque es una forma de llevar la ley. Seguro, seguro. Para que todo el mundo conozca. Claro. Turco, la ley 56-O tiene algo muy preciso. Te dice, los honorarios son por contrato o regulados por el juez. Uh-huh. Por contrato lo definís vos con tu abogado. Pero con una condición, tienen que ser por escrito. Bien. Ojo, que hay un parámetro de honorarios. Sobre todo con el tema de las sucesiones, que veo que es un gran tema y un tema que ha llevado mucho a la gente de aquí al estudio. Uh-huh. Doctor, cuando uno elige abogado, para X causa, ¿no? Sí. Penal, civil, lo que sea. Sí o sí tiene que ser un abogado que actúe permanentemente en la causa civil, en la causa penal, o cualquier abogado está capacitado para hacer cualquier cosa. ¡Qué tema! No todo abogado está capacitado para cualquier tema. Si bien podemos participar en cualquier tema, no todos podemos. Perfecto. Yo no tengo ni idea de cómo participar actualmente en un procedimiento penal. Más allá que lo sabemos porque la ley la estudiamos y demás, hoy en día no tenemos el movimiento constante que sí tiene un abogado penalista. Y en San Juan hay grandes abogados penalistas, por lo tanto sería un despropósito que yo participe en un procedimiento penal. O sea, como también sería un despropósito que un abogado penalista participe en un divorcio. Claro, o sea, podés colaborar así, en las primeras actuaciones, pero después sí o sí. Lo recomendable es siempre buscar un especialista. Perfecto. Por eso, recién cuando decías de mis compañeros de trabajo, que vino la doctora Soledad Gómez, una gran abogada de familia, que vino el doctor Juan de la Cruz Córdoba, que estoy totalmente en condiciones de decir que es el mejor abogado de accidente de tránsito de San Juan. Yo que hago familia, que hacemos derecho sindical, cada uno tiene su nicho, cada uno se forma en su nicho, se capacita en su nicho. Seguro. Por lo tanto, es muy importante siempre buscar un abogado que sea especialista del tema. Que sea especialista, claro. En familia se nota muchísimo eso. Cuando vos vas a una audiencia de familia, bueno, discutís por plata. Vos no vas a una audiencia por dinero. Vos vas a una audiencia porque hay una familia, hay una relación personal. Claro. Hay padres, hay hijos, hay madres, hay abuelos. Claro. Y toda su vida van a ser padre, madre, hijo, abuelo, aunque se divorcien, aunque el auto quede con uno, con el otro. Perfecto. Y en eso es muy importante mantener el rol. Perfecto. Claro. ¿Bien? Bien. Y en eso también, cada proceso tiene sus honorarios regulados. Sí. Vamos a hablar de un proceso en particular que es muy complicado con los honorarios, que es la sucesión. Bien. La sucesión tiene tres etapas. La primera va hasta la declaratoria de herederos, que es muy común que muchos de ustedes tengan solo la sucesión hasta la declaratoria de herederos. Bien. Ustedes pueden pactar con el abogado, y volvemos a lo mismo. ¿Cómo se pacta? Por escrito. Solo por escrito. Una cuota,
de honorarios. Bien. Es decir, los honorarios son tantos. ¿Bien? Bien. Que por lo general se hace con un monto fijo, pero con este esquema inflacionario es imposible establecerlo con un monto fijo, claro, o con un porcentaje de lo producido de la venta. Perfecto. Bien, tiene límites. No podemos ir al 90% de los honorarios, pero tampoco podemos ir por menos de la mínima que establece la propia ley 56O. Voy a repetir el número de la ley porque quiero que la gente la busque en la casa, la tenga, cuando vaya el abogado la sepa. Bien. Es muy cortita la ley y es muy precisa. Se ha modificado hace poco, entonces tiene varias cosas lindas. Las sucesiones tienen tres etapas. Cada etapa tiene sus honorarios distinguidos. Bien. Y separados. Bien. Pueden ir hasta el 6% en la primera etapa. ¿Bien? Bien. También se pueden regular, es decir, te dejo el proceso y después el juez dice. La primera etapa es cuando declaratoria de herederos. Declaratoria. Perfecto. El juez va a decir: de tal causante, tales personas son sus herederos. Perfecto. Listo. No dice qué le corresponde a cada uno, no dice cómo se van a repartir, sino tales son los herederos. ¿Bien? Perfecto. Y listo. Bien. ¿Qué hay que tener en cuenta, Raúl? Que los honorarios son la paga que le corresponde al abogado. El abogado no es un heredero más, porque ha pasado de una persona del programa que ha ido a decirme, mi abogado quiso ser un heredero más, constituyéndose como tal. No, es la paga que le corresponde por el trabajo. Bien. Como le corresponde a cualquier profesional, le corresponden los honorarios. Perfecto. Bien, exijan, si ustedes quieren pactar un acuerdo de honorarios, que sea por escrito. Si no, después van a ir a una regulación, claro, de honorario. Los honorarios se tienen que pagar, tanto a tu abogado como si vos perdés el juicio al abogado de la otra parte. Perfecto. Y si vos no pagás los honorarios, tenemos una herramienta que es para ejecutar los honorarios. Y se ejecutan como cualquier ejecución. Pueden ir a tu casa, te pueden golpear la puerta con un mandamiento de pago, se pueden llevar los bienes, los pueden rematar. Bien. Pero la idea es nunca llegar a eso. Claro. Uno nunca quiere llegar con su cliente a esa instancia. Claro. Entonces vamos a recapitular ciertas cosas. La sucesión, bien, son tres etapas. Cada etapa tiene sus honorarios separados. Vos podés hacer la primera etapa con un abogado, la segunda con otro abogado y la tercera con otro abogado. Bien. A los tres abogados les corresponden honorarios. Perfecto. ¿Bien? Sí, ¿se puede hacer etapa por etapa con cada abogado? No hay ningún problema. Mirá. No hay ningún problema. Bien. Mientras le pagues a tu abogado por cada etapa, no hay ningún problema. No hay ningún inconveniente. Claro. Después, honorarios en los juicios de alimentos. El alimentante paga los honorarios de los dos abogados. Ya vamos con eso. En el caso anterior de sucesión, ¿se paga cuando sale y termina todo el trámite? ¿O cuándo se paga en cada etapa? Lo ideal sería terminarlo cuando se pagarlo cuando se termina cada etapa. Bien. ¿Bien? Bien. Pero también una forma de cobrar honorarios es decir, bueno, los cobro al inicio porque después la depreciación económica no me lo permite, los cancelás ahora y se termina el trámite. Perfecto. Eso con un contrato de honorarios por escrito que diga que está cancelado y demás, ya está establecida la obligación de terminar el trámite. Perfecto. No deberíamos tener mayores conflictos. Bien. ¿Bien? Bien, bien. Y si no se paga al abogado, ya lo dijo el doctor, puede llegar hasta el remate. Puede llegar hasta una ejecución de honorarios. Hasta una ejecución. Y lo cual termina en remate, termina, claro, en embargos. Claro. Y termina siendo mucho más costoso, claro, que los honorarios originales. Lo que eso implica para el amigo televidente o para toda aquella persona que vaya o esté dispuesta a iniciar un trámite, cualquiera sea, a ya primero estar predispuesto a pagar y segundo, en lo posible, tener el dinero para pagar. Tener el dinero para pagar. Y ¿sabes qué, Turco? Hay un síntoma muy claro de salud en un proceso judicial. El abogado va a ser claro y va a ser serio con tus honorarios si te cobra consulta. Consulta. Es un síntoma de salud que nosotros vemos. Bien. Si el abogado viene y te cobra la consulta, te cobra los trámites como corresponde, sus honorarios como corresponde y demás, después no te encontrás con sorpresas, porque vos decís, bueno, todas estas consultas que me da son gratis ahora, pero en algún momento me las va a cobrar. Claro. Nada es gratis. Claro. Entonces, normalicemos que un síntoma de salud profesional es que te cobre consulta. Bien. Ningún médico vos vas a verlo y no pagas consulta. Ningún veterinario. Totalmente. No pagas consulta. Totalmente. Entonces, un Totalmente. Síntoma de salud profesional y que vos sabés que estás hablando con una persona seria, con una persona que tiene claro sus obligaciones y sus derechos, es la consulta.
Perfecto. Siempre. Vamos al tema de los alimentos. Discusión eterna de honorarios. Hay un juicio de alimentos, responsabilidad parental se llama en realidad, y tenemos alimentado y alimentante. El alimentante, que es el quien va a pagar la cuota alimentaria, tiene que pagar los honorarios de los dos abogados, del propio y de los abogados de la otra parte. Porque la otra parte, en el caso de que sean alimentos de menores, que era normalidad, lo común, lo corriente, lo hacen representación de los menores no tienen para pagar. Perfecto. Y se ven involucrados en un juicio porque la obligación natural era del alimentante de pagar sin llegar a esa etapa. Bien. Tiene que pagar los dos abogados. No conozco abogado que si la otra parte te dice te voy a pagar los honorarios, pero permitime que te los paguen 6, 7, 8 cuotas, diga que no. Claro. Porque siempre es mejor cobrarlos así. Exacto. Que estar esperando una ejecución. Entonces, cumplan. De esa manera se asegura que va a cobrar. Y cumplan con los honorarios. Claro. A mí no me sirve estar ejecutando. Claro. No me sirve porque encima es costoso. Es meter a la persona en un brete que no sale nunca más. Claro. Porque se va actualizando, se va actualizando. Claro. Entonces, si ustedes hablan con el abogado no te va a decir que no. Bien. Tiene que ser una actitud muy, muy hostil de parte del abogado. Es su derecho, pero tiene que ser una actitud muy hostil, ¿sí? Claro, claro, claro. Entonces, eso es lo que quería dejar en claro, que los honorarios se pagan. Los honorarios se pueden pactar por escrito. Tenemos una ley de honorarios que establece porcentajes de los montos mínimos que hay que pagar. Bien. Mínimos y máximos. Bien. En los juicios comunes de accidente de tránsito y demás, en el artículo 14 de la ley 56O, tenemos una tablita que dice que si es de 0 a 500 pesos, es tanto el porcentaje. Si es de 500 a 1000, es tanto el porcentaje. Actualmente Bien. Casi todo es más de 500.000. Claro. Entonces va del 15 al 20%. En torno a eso va a regular el juez. Bien. Muchas veces ustedes van a ver que los estudios jurídicos participamos en las causas de a dos abogados. El estudio de trabajo siempre participamos de a dos. Por una cuestión de seguridad también. Porque también nos enfermamos, también nos pueden pasar cosas y el otro tiene que seguir actuando. Está bien. Sí, eso es común, ¿no es cierto? Es común. Es común. Cuando una persona tenga dos abogados, los honorarios son los mismos para los dos. Bien. Del mismo fondo cobran los dos. Quédense tranquilos que no es que van a tener que pagar dos honorarios ni nada. Claro. Tengan en cuenta que cuando ustedes cambian de abogado, cambian de patrocinio, cambian o renuncian al poder de un abogado, revocan el poder de un abogado, el otro abogado que ustedes desplazaron tiene derecho a pedir la regulación de honorarios. Por lo tanto, los honorarios se pagan. Sí o sí. Se pagan, sí o sí. Tengan eso en cuenta, sepan que los procesos llevan honorarios implícitos, que las partes pueden pactar un convenio. Tiene que ser por escrito, no se lo va a tomar a mal ningún profesional si ustedes le dicen, mira, la ley 56.2 dice que el convenio tiene que ser por escrito. Bien. Que no sean desproporcionados, ustedes ya sabrán la calidad de profesionales que buscan. Bien. Y no peleen por cosas innecesarias. Seguro. En un juicio de alimentos, si ustedes quieren ir a juicio, vayan, pero van a tener que pagar los dos abogados. Que es lo que estoy diciendo y también un gran mensaje para todos, arreglen en mediación. Seguro, seguro. Doctor, ¿la conducta del abogado es juzgado en el foro por un código de ética, por ejemplo? Sí, hay un tribunal de ética. Hay un tribunal de ética. Sí, hay un tribunal de ética, un jurado de enjuiciamiento. Bien. Es... Porque, es y ahí llegan bueno los casos esos que vos planteabas. O sea, cuando el abogado quiere... entre comillas, no sé si ese es el término, extralimitarse y pasar de abogado a heredero, por ejemplo. Me pasó con un caso justamente de acá, Raúl, que fue y parte del acuerdo era, bueno, yo saco unos bienes de la esfera de la sucesión, pónganlos a mi nombre, entonces nadie... Era una locura, un disparate. Claro, claro. Era una estafa. Exactamente. Era una estafa. Era una estafa. Bien. Pero mal que la persona había estado viendo el sonda, nos buscó... Y pudimos llegar a una solución... Qué bien, qué bien. Y sobre todo rescatar los bienes de la persona. Bien. Porque uno cuando hace un juicio, uno sabe qué va a cobrar. Pero sabe cuánto va a cobrar. Claro. Sabe hasta qué punto. Nosotros en el estudio trabajamos todo con contrato. Contrato de locación de servicio y contrato de honorario. Siempre escrito. Siempre claro. Desde el principio se sabe. Bien. ¿Y se cobra al final de la causa? Nosotros cobramos al final de la causa. Al final de la causa. Cobramos al final de la causa. Bien. Pero al principio cobramos la consulta, cobramos los gastos de redacción, cobramos los gastos administrativos, los sellados. Bien. Porque no hay que tener miedo de cobrar la consulta. No, seguro, porque digo, como ustedes ya saben lo que van a cobrar, se puede charlar, digo,
con la persona y decir, bueno, yo tengo que cobrar tal cosa. Me lo vas a pagar en tantas cuotas. Sí. ¿Ah? Puede ser cuando termines la causa y empezás a pagar ahí. Puede ser que durante la causa vas pagando. Bien. Eso lo puedes charlar con tu abogado. Lo importante es que quede por escrito. ¿Es un valor distinto causa ganada, causa perdida? Sí. El abogado que pierde en una causa, el principio general es que cobra hasta el 60% de los honorarios del ganador. Perfecto. El ganador cobra 100, el perdedor cobra 60. Bien. Uh-huh. Eso es así, Turco. Bueno. Bueno, doctor, ha sido un tema realmente interesante. Es importante tenerlo en cuenta. Es importante. Vuelvo a resaltar que tenemos la ley, que ahí están las tablas, que ahí están cada uno de los procesos, que ahí están las posesiones veinteañales, cómo se regula. Seguro. Los honorarios. Ténganlo en cuenta, no se animen, no tengan miedo de preguntarle a cualquier abogado, anímense. Perfecto. Y siempre exijan contrato por escrito, que es lo más claro, lo más certero. Y si tienen alguna duda, siempre está el foro para ayudar ante cualquier discrepancia ética bien. Con los profesionales. Pero sepan que cada vez que participa un profesional, tienen que pagarle. Seguro. Con la participación. Seguro. Como ¿sí? cualquier profesional, no solamente el abogado, sino como cuando uno va al médico, paga la consulta. Y doctor, que los conflictos, sí. los juicios con mucho conflicto, son caros. Exactamente. Doctor, tu teléfono celular para los amigos. Sí, Raúl, es 264-414-6870. Bien. Estamos en Ignacio Las Rosa, antes de Alem, al lado de la heladería Habana. Perfecto. Ignacio Las Rosa, 426 Oeste, estamos ahí. Pueden pasar, las personas que van por el programa siempre son bienvenidas. Bien. Así que se los agradecemos bueno, mucho. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias. Muchas gracias. El doctor Nicolás Ramírez, columnista del programa, del canal, hablando sobre causas, evidentemente, que a usted, amigo televidente, le interesa. Vamos a una pausa y después seguimos con más dinámica.